Evadeán reestructura las áreas en el grupo de gobierno. Vías y obras, turismo y festejos pasarán a depender de la alcaldesa, quedando David Duarte solo con la concejalía de Policía, Seguridad y Emergencias. Los semáforos de la calle La Inés con Eugenio Dors en Arrecife continúan inoperativos después de 15 días. El lanzaroteño Jordi García se llevó los 4 votos del jurado por su actuación en el programa de Got Talent en Telecinco la noche de este lunes. Vuelve Disconay Urban Race a la ciudad de Arrecife. Este año celebran su 7ª edición, en la que la organización quiere superar los 1.200 inscritos. Este lunes apareció el cuerpo sin vida de un joven en el paseo marítimo entre Arrecife y El Cable. Al parecer, unos vecinos que paseaban por la zona alrededor de las 8:30 de la mañana encontraron al joven sobre una zona rocosa de la costa. Según el Consorcio de Seguridad y Emergencias, se trata de un varón de unos 35 años de nacionalidad española. Aún no se sabe las causas de la muerte. Esto lo único que hicimos nosotros es intentar subirlo porque había unos 5 metros de altitud entre de espacio de donde estaba la roca hasta la avenida marítima, y los pusimos a disposición judicial y ahí ya empezaron todos los prescritos para llevarlo ahí tanto al juzgado y todo lo demás. No sabemos quién es, creemos que tiene unos 35 años, los rasgos parece que son de hispanos, de España, españoles, sí, de la comunidad, no sabemos si es de la península o de aquí de Canarias, y todo eso queda en ella, eso ya se queda entredicho y todo queda en secreto sumario. Hasta el lugar se trasladaron los bomberos, quienes a su llegada se encontraron el cuerpo ya sin vida en posición boca abajo, tapado con una manta y siendo custodiado por la Policía Nacional y Jurídica. Ahora se investiga sobre lo ocurrido. La alcaldesa de Arrecife Badeán ha noqueado a David Duarte, quitándole las áreas de turismo, festejos y obras públicas y haciéndose ella una superalcaldía con la que suma 12 áreas. Ahora el secretario del Comité Local de Arrecife de los Socialistas se queda solamente con las concejalías de Policía Local, Seguridad y Emergencia, dejando casi sin efecto al que oficialmente es superior orgánicamente. La decisión de Badeán se corresponde con su deseo de imprimir un giro en la actividad desarrollada en las citadas áreas, según dice en un comunicado enviado por el propio ayuntamiento, aunque fuentes cercanas al PSOE opinan en que se trata de la venganza de la ganadora de las primarias al consistorio capitalino por el apoyo mostrado por Duarte hacia la contrincante Loli Rodríguez. Hemos recopilado parte de las intervenciones del expresidente del PIL, Dimas Martín, en la pieza que se juzga estos días del caso Unión. El exalcalde de Teguise, presidente del Cabildo y senador, repitió en numerosas ocasiones que su única función era la de asesorar. A partir de la ida de don Antonio Hernández, el partido acuerda que yo sea asesor y don José Miguel sea el coordinador del grupo de Arrecife. Por eso yo me comunico con él. El hecho de que yo esté cumpliendo una condena no quiere decir que yo no pueda desarrollar un trabajo interno que no tenía repercusión pública ninguna. En mi labor de asesorar, yo puedo recomendar, claro que puedo recomendar, porque tenía la experiencia de haber sido 8 años alcalde, haber sido presidente del Cabildo, y tengo una experiencia que ellos no tienen. Pero a mí lo que me gustaría es que alguien me dijera si yo con ese comportamiento produje algún perjuicio patrimonial al Ayuntamiento de Arrecife o me beneficié yo de algo. El Ayuntamiento tenía un alcalde y tenía una corporación y habían dos equipos gobernando, que era el Partido Independiente de Lanzarote y el PSOE. Y las cosas que se hacían de común acuerdo. Cuando se llevaban a un pleno es que iban consensuadas, aunque hayan sido recomendadas por mí. Dimas reconoció que aprovechaba los permisos penitenciarios para reunirse con los miembros de su partido y así abordar cuestiones relacionadas con el gobierno de la capital. ¿Usted aprovechaba los permisos penitenciarios para reunirse con José Miguel, con Ubaldo, con Antonio Machín, para tratar diversos temas como el plan de barrios, el plan general de ordenación urbana, el convenio de recogida de la basura, los expedientes de contratación? Yo aprovechaba los permisos penitenciarios para reunirme con todos los miembros del partido, incluido ellos, lógicamente. ¿Para tratar esos temas? Para tratar todos los temas de política general de Arrecife.
Martín debió escuchar una conversación suya con el concejal José Miguel Rodríguez en el que se hablaba de bloquear y desbloquear el plan de barrios de la capital. Le llama y le dice que se lo desbloquee el plan. Sí, se lo he explicado. La palabra bloquear pues puede ser una palabra que cada uno la puede interpretar como quiera. Le estoy diciendo que, por favor, lo retenga hasta el lunes hasta que llegue ese documento. El documento llegó, aceptó Fomento lo de 2,5 millones y retirar la demanda que tenía, que también basculaban sobre el Ayuntamiento de Recife, y el plan de barrio o lo que fuera siguió su curso. Con la declaración de Dimas Martín se llegaba al momento álgido de esta pieza del caso Unión que investiga el pago de comisiones en el Ayuntamiento de Recife. Estos semáforos, ubicados en el cruce de la calle La Inés con Eugenio Dors, en Arrecife, de nuevo han dejado de funcionar desde hace unos 15 días. Según la portavoz del Partido Popular de Arrecife, Dácil García, la concejal de movilidad ha señalado en numerosas ocasiones que los semáforos de la capital no funcionan como consecuencia de la lluvia. Hemos visto como la concejal de movilidad siempre le echaba la culpa a las lluvias para decir que los semáforos habían dejado de funcionar. Hemos visto como hace 15 días ya que los semáforos que en el cruce de la calle Eugenio Dors y La Inés llevan 15 días sin funcionar, no había llovido. Asimismo, García aseguró que el grupo de gobierno prometió desde principio de legislatura que llevarían a cabo un pliego en condiciones y que renovarían los semáforos y que hasta ahora no lo han hecho. Es que sí nos han prometido muchas veces, y recuerdo desde el principio de legislatura, que los semáforos se iban a cambiar, que se estaba haciendo un pliego de condiciones para cambiar los semáforos y hacer el mantenimiento. Han pasado 4 años, no se ha hecho absolutamente nada. El pasado mes de febrero del 2018 se contrató a un ingeniero para que hiciera ese pliego de condiciones, ha pasado ya un año y todavía no tenemos pliego de condiciones de los semáforos, por lo tanto, bueno, vemos otro engaño más del Partido Socialista con relación a los ciudadanos de Recife. Recordemos que el pasado año estos semáforos estuvieron 2 meses sin funcionar por una avería. Ahora los conductores han tenido que circular con precaución por esta zona, ya que en su día se convirtió en uno de los puntos negros de la capital, porque debido a la inoperatividad de los semáforos se producían numerosos accidentes. Desde el pasado mes de diciembre, la Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote cuenta con un local para poner en servicio el punto de encuentro familiar para la isla de Lanzarote, ubicado en la calle Gómez Ulla, en Arrecife. La consejera de Bienestar Social, Maite Corujo, explicó que los técnicos de la Administración vienen trabajando en el proyecto de adecuación de este recurso, cuya gestión se sacará a concurso público. Los técnicos han hecho un proyecto de adecuación del mismo, que es en lo que vamos a empezar a trabajar, y una vez tengamos ya todo esto, pues será la redacción de los pliegos, que ya la tenemos prácticamente terminada. Lo que comentaba es que la competencia de los puntos de encuentro familiar estaban adscritas a Justicia del Gobierno de Canarias y ahora van a pasar a la Dirección General del Menor. Están en ese tránsito y una vez ya estén instaladas en la Dirección General, pues seguiremos las pautas que nos indiquen para poder sacar a concurso la gestión del punto de encuentro y poder contar con ese servicio en la isla. Por otra parte, Maite Corujo salió en defensa a las acusaciones de Dolores Corujo, que tachó de indecente la desidia de Coalición Canaria del Partido Popular con el punto de encuentro familiar de Lanzarote. A mí me entristece ese tipo de titulares, primero por esos calificativos. Tratar de manera indecente un proyecto con el que llevamos trabajando un año, indecente hubiera sido que lo dejara en un cajón. Pero bueno, si realmente tú estás preocupada por los problemas de los ciudadanos,
realmente estuvieras preocupada por los proyectos que están a mitad, tiene 5 consejeros en el Cabildo, no 1 ni 2, sino 5 consejeros que podrían perfectamente venir a preguntar en qué momento se encuentra, si tú realmente estás preocupada como posible presidenta, porque a eso es a lo que se va a presentar, ¿no? Posible presidenta del Cabildo de Lanzarote, la persona que está preocupada por los intereses de esta isla, si fuera real, preguntarías y no harías política a base de titulares y además en esos términos. Este punto de encuentro familiar ofrecerá atención gratuita y contará para el fin con un equipo multidisciplinar integrado por un trabajador social, un psicólogo y un educador social, entre otros, lo que garantiza la seguridad y el bienestar de los menores en situación de conflicto. Este es el momento en el que el neurólogo lanzaroteño Mario Riverol recibía el premio de la ciencia Severo Ochoa en el marco de la clausura de la 6ª semana de la ciencia Severo Ochoa, realizado el pasado viernes en las aulas del Instituto de Educación Secundaria Agustín Espinosa de Arrecife. Destacar que entre los méritos de Riverol se encuentra una intensa e innovadora carrera como neurólogo, sobre todo por su avanzada investigación en la Universidad de Navarra de una vacuna contra la terrible enfermedad del Alzheimer. La Semana de la Ciencia ponía así punto y final tras 5 días de charlas, talleres y la divulgación de mucho conocimiento científico. El Cabildo de Lanzarote ha presentado esta mañana los diversos actos que se llevarán a cabo con motivo del centenario del nacimiento de César Manrique durante un periodo de un año, en concreto hasta abril del año 2020. Los actos arrancarán el 24 de abril de este 2018 en el Auditorio de Jameos del Agua, en los que para ello han sido invitados el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y el presidente de España, Pedro Sánchez. Este mismo día por la noche habrá conciertos en la playa del Reducto, donde durante 11 días consecutivos habrá música en vivo con más de 300 artistas. El broche final será el 5 de mayo con las actuaciones de los Gofiones, los Abandeños y Acatife. El día 24 de abril, en el auditorio de los Jameos del Agua, en un acto que será emitido en directo por la televisión autonómica, que contará con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, e invitado está el de España. Ese mismo día y por la noche, en un escenario que hemos llamado escenario Manrique, que estará instalado presumiblemente en la playa del Reducto, arrancará una serie de actuaciones, hasta 24, durante 11 días, con la participación de un número aproximado de 300 artistas. Por otra parte, San Ginés subrayó como uno de los aspectos más importantes de los actos conmemorativos la implicación de la sociedad lanzaroteña, para lo que se ha previsto la puesta en marcha de la campaña denominada César y yo, que se iniciará el 4 de marzo. Habilitaríamos 300.000 euros, lo hicimos, en un proceso participativo. Tenemos que decir que la participación ha sido altísima, que hay un comité técnico que dará a conocer el próximo día 4 de marzo en el Monumento al Campesino a las 11 de la mañana cuáles son los proyectos seleccionados. Habilitamos en su día una página, ampliamos los plazos, www.manrique100, a la que se han dirigido pues cualquier ciudadano, cualquier asociación, cualquier ONG. Al acto acudieron numerosas personalidades, alcaldes, consejeros, así como varios colectivos y asociaciones de la isla. Lo que sí llamó la atención es que no acudiera ningún representante de la Fundación César Manrique. El exdirector del Grupo Hotel Fariones, Bienvenido Saavedra, fue nombrado nuevo presidente de la Asociación Internacional de Profesionales del Turismo Escal de Lanzarote, una asociación sin ánimo de lucro. El acto tuvo lugar el pasado viernes en el restaurante La Cascada del Puerto, en el que estuvo presente la presidenta nacional, así como los miembros de la Escal en Lanzarote, que actualmente la componen 16 personas. Posteriormente se procedió a una cena para finalizar el acto. El objetivo de Bienvenido Saavedra en esta nueva andadura es seguir llevando a cabo los distintos proyectos solidarios y seguir reuniendo a profesionales del sector de toda España.
El lanzaroteño Jordi García conmovió al jurado del programa de artistas Got Talent de Telecinco con su actuación que se emitió anoche en la cadena nacional. El joven interpretó una canción con letra en su mayoría improvisada. El chico agradeció a su hermano el estar allí porque fue quien le empujó a que se presentara al concurso para que mostrara su talento a todo el mundo y aseguró que si hubiera sido por él no hubiera estado allí esa noche. Jordi mostró en su letra la dureza con la que le había tratado la vida y sus 2 años en prisión y mucha depresión por un delito que, según dice, no le pertenecía, aunque ha hecho borrón y cuenta nueva. Tu preciosa vista, tus preciosos ojos son nuestra razón de ser. Hemos traído a Lanzarote la mejor tecnología, nuestra experiencia y nuestro cariño. Aquí estamos, Clínica Omega Visión, a tu lado en Lanzarote. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños sobre si suelen acudir al cine. Si tú supieras que con lo que a mí me gustaba y ya no voy, es una pena, ¿eh? Porque de vez en cuando voy ahí al Cine Atlántida, bueno, por los, pero ya hace tiempo que no voy. Yo era mucho del cine, pero cada vez la tele nos tiene, a mí por lo menos, nos tiene metidas en casa. Poco, muy poco, la verdad. Sí. Me gusta la película, pero, ¿sabes? Con 2 nietos no siempre puedo salir a la casa, porque me descansan el día y a la tarde no me voy al cine. Solo por eso, ¿eh? Solo por eso. A mí me gusta el drama mucho. La que esté así en cartelera de... Romántico, Mágera. A mí me gusta mucho la historia. A mí, yo, sí. Romántico, de amor, de actualidad, de eso. No, de aventura, no. No me gusta mucho la aventura. Pero puede ser que encuentro película para los nietos, ¿sabes? Pues a mí me gustan las películas de amor. Yo soy romántica. ¿Más romántico era? Sí. Iván Raña, Pablo Dapena o Pero Alfaro, entre otros de los mejores triatletas profesionales del panorama, han elegido de nuevo las instalaciones del Sand Beach Resort para preparar una temporada más en la élite del triatlón internacional, un elenco entre los que hay varios olímpicos, campeones del mundo y ganadores de copas mundiales. Todos ellos se encuentran en la isla preparando la exigente temporada con diferentes caminos, pero con un objetivo común: mantenerse en la élite del triatlón mundial. Las condiciones meteorológicas de la isla, las instalaciones, el buen trato que reciben los deportistas dentro y fuera del resort son claves para que los triatletas vuelvan a repetir destino para la preparación de su temporada. Ya está en marcha la 7ª edición de la Disco Night Urban Race Ciudad de Recife, un evento deportivo con un marcado trasfondo social donde lo importante no es ganar, sino disfrutar de la noche capitalina rodeado de seres queridos. Este año, como bien sabe todo el mundo, la vamos a retrasar una semanita, va a ser el 11 de mayo, y bueno, las inscripciones ya están abiertas en www.disconighturbanrace.com. Hemos puesto este año un límite de 1.500 personas, si es verdad que ya las inscripciones están a un ritmo bastante alto en comparación con otros años. En este aspecto, la organización quiere que esta edición aumente, si es posible a nivel organizativo, superar los 1.200 inscritos del curso pasado. Eso dependerá de la confección de un circuito aún por determinar. Vamos a seguir manteniendo más o menos el mismo circuito, salida en el Parque Ramírez Cerdá. Vamos a intentar ampliar el circuito por las calles traseras para que no vayan y vengan por la misma calle, ya que cada vez hay más participantes, porque cada vez sea más cómodo. Y bueno, seguimos manteniendo las mismas novedades, cada año intentamos mejorar la parte de ocio, de fiesta, y es donde estamos trabajando ahora mismo, ¿no? La participación de las mujeres será especialmente destacable, ya que desde la organización se espera que sea igual que la de los hombres. La 7ª Disco Night Urban Race contará con el esquema de ediciones pasadas para mantenerse como un evento accesible para todo el mundo. Y como siempre, nuestros 10 kilómetros y 5 kilómetros, y bueno, la carrera de los niños desde Gateando,
Sí, es verdad que bueno, cada año va a más la carrera de 5 kilómetros. De hecho, el año pasado casi el 50% ya eran mujeres, y este año, por los datos que estamos de inscripciones, van a superar a los hombres de calle. Las inscripciones ya están abiertas y son muchos los apuntados. Para todos los que estén interesados en participar, podrán hacerlo a través de la web oficial del evento, www.disconaiurbanrace.com. Informática Lanzarote. Contamos con servicio técnico multimarca para móviles, tabletas, ordenadores, impresoras. Profesionales cualificados. Soluciones efectivas para particulares y empresas. Servicio técnico oficial de Oki, Brother, Acer. Informática Lanzarote. Servicio postventa de calidad. Para hoy martes 19 de febrero, cielos con intervalos con predominio de los claros por la tarde. No se descarta alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. Las temperaturas registrarán pocos cambios y oscilarán entre los 20 grados de máxima y los 14 de mínima. El viento soplará del norte disminuyendo por la tarde. En el mar, norte o nordeste fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada. La baja mar será a las 7.06 horas y a las 19.18. La pleamar será a las 0.51 y a las 13.18. Para mañana miércoles, día nuboso, temperaturas sin cambios y vientos del nordeste flojos. Informática Lanzarote. Te presentamos nuestro coste por copia. Soluciones de impresión. Paga solo lo que imprimes. Ahorra hasta un 50% en costes de impresión. Todo incluido. Consumibles y mantenimiento. Con 5 años de garantía técnica sin costes. Y además, lo puedes financiar hasta en 5 años con las mejores condiciones. Informática Lanzarote. Algo está cambiando. Eva de Anta reestructura las áreas en el grupo de gobierno. Vías y obras, turismo y festejos pasarán a depender de la alcaldesa, quedando David Duarte solo con la concejalía de Policía, Seguridad y Emergencias. Los semáforos de la calle La Inés con Eugenio Dors en Arrecife continúan inoperativos después de 15 días. El lanzaroteño Jordi García se llevó los 4 votos del jurado por su actuación en el programa de Got Talent en Telecinco la noche de este lunes. Vuelve Disconai Urban Race a la ciudad de Arrecife. Este año celebran su 7ª edición, en la que la organización quiere superar los 1.200 inscritos.